me cayó el micrófono. El video de hoy es bien funcional y quiero que todo el mundo lo ponga en black. Hola, espero que todos estén súper bien. Yo estoy bien contenta, bien entusiasmada por este nuevo video porque sé que les va a gustar un montón. Creo que siempre digo eso, pero es que todos los videos están buenos. El video de hoy es bien funcional y quiero que todos lo pongan en práctica. Eso me incluye a mí también. Yo sí tengo que ponerlo en práctica. Y como vieron en el título, el video de hoy es sobre cosas que no debes tener y tienes que sacar ya de tu closet. Tengo la parte de la ropa que está a este lado, porque ustedes ven los zapatos aquí, pero esta parte que está llena de ropa, tengo que trabajar con ella. Yo no te estoy hablando de piezas que son básicas, de piezas que no están de moda o no están en tendencia. No, 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 el video no va a ser de eso. Como les dije, ya mi closet está bastante lleno, así que esta semana tengo que ir pensando, ir vaciando, ir sacando cosas que no debo tener en el closet, cosas que ya no me funcionan. Así que por eso viene este video. Hoy yo voy a estar siendo como que una guía, pero cuando te toque limpiar y recoger ese closet, sepa cuáles son las cosas que tienes que eliminar ya. Nuestro closet muchas veces está lleno de cosas totalmente innecesarias y seguimos comprando más y más y más y llega un momento que decimos, no tengo gancho, tampoco tengo espacio, ¿qué voy a hacer con toda esta ropa que acabo de comprar? Nosotras las chicas siempre decimos, no tengo que ponerme, no tengo ropa, voy para tal actividad, no tengo ropa, ayuda, por favor, que voy a ir a comprar más. Y muchas de las veces no es verdad. Así que vamos a buscar un lado positivo cuando vayamos a recoger nuestro closet porque es verdad, nos da un poco de sentimiento, nos da nostalgia, pero hay que hacerlo porque queremos seguir teniendo nueva ropa, queremos seguir teniendo nuevos outfits, pero ¿dónde lo vamos a meter? Y tampoco podemos ser tan egoístas. A esas piezas que están en nuestro closet que hace mucho tiempo no utilizamos o que ya no nos sirven a nosotros, podemos donarlas. Así que no lloremos más. Cuando vayamos a recoger nuestro closet vamos a estar haciendo cosas positivas también. Y vamos a comenzar ya con este video. Número 1. Cosas que no te sirven. Tienes que sacar ya de tu closet esas cosas que te quedan o muy pequeñas o muy grandes. ¿Qué hacen en el closet todavía? Y tengo que confesarles que yo peco también de eso, pero hay que sacarlas ya. En unas ocasiones estamos un poco más delgados, otras veces estamos un poquito más llenitos. Pero ¿por qué dejar esa ropa? Tienes que ya sacarte de tu pensamiento, ay, por si vuelvo a ser flaca. Ay, por si engordo unas libritas. Algunas veces esas piezas de ropa están ahí por años. ¡A sacarlo! No nos digamos mentiras a nosotros mismos. No sabemos cuándo vamos a estar más flacos, no vamos a saber cuándo vamos a estar más gorditos. Eso es una incógnita de la vida. Así que ¿por qué tener esas piezas tomándote espacio? Vamos a liberarnos, vamos a no atarnos a esas piezas. Si ya no te sirve, te queda muy chiquito, sácalo, compra algo nuevo. Si ya no te sirve, te queda muy grande, sácalo. Porque eso de llevarlo a arreglar o esperar a que engorde puede pasar años y no lo vas a hacer. Número 2. Cosas que compraste y nunca utilizaste. Sí, sí, esto suena como que increíble, difícil de creer. Que hayas comprado algo y no lo hayas utilizado, pues tengo que decir que a mí me pasa. A mí me pasa, a mí me ha pasado y soy culpable de eso. Esto pasa mucho cuando compramos ropa en especial. Llega ese fin de temporada, muchas de las tiendas ponen esos fabulosos especiales y empezamos a comprar. Y compramos ropa que algunas veces no necesitamos, la compramos porque está barata. O la compramos y vamos a entrar a una temporada diferente donde ya no necesitamos a lo mejor esos pantalones que son un poco más gruesos. O esos jackets que nos cubren del frío. Entonces, esas piezas las compramos, las llevamos a nuestro closet, las dejamos por una temporada entera. De momento pasa un año y todavía la pieza está allí sin usar y la compré porque estaba en especial. Y en algún momento a lo mejor me la iba a poner. Esta pieza hay que sacarla también. Yo he tenido piezas que llevan un año, o sea, un año, dos años y no me las pongo. Cuando ya llegué a esa temporada que a lo mejor yo pensaba que podía ponérmela, no me gusta, esa tendencia ya no está y no me gusta. Entonces, ¿por qué tenerla en el closet? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no me entiendo, no me entiendo, no me entiendo. Número 3, cosas rotas. En ocasiones tenemos en nuestro closet piezas que se nos rompieron, que les falta algún botón, que se nos descosieron de una esquinita y nunca llevamos a arreglarlas.
pasan días, pasan meses, pasan años y la pieza todavía sigue ahí. ¿Por qué? ¡Vamos a sacarla! Nunca guardes algo que se te rompió, pero tú dices, ay, es que a mí me gustaba mucho esto, lo voy a guardar para ver si tiene arreglo. Nunca lo vas a llevar a arreglar. Que no digamos mentiras nuevamente y saquemos esa pieza de nuestro closet. Hay una idea que a mí me gusta mucho y pongo siempre en práctica, y es que estas piezas las puedo llevar a donar o a vender. Y así me siento bien porque puedo estar ayudando a otra persona, o también puedo ganar dinerito extra o adquirir nuevas piezas con esta ropa cuando la llevo a vender. Yo la llevo mucho a lo que son estas tiendas de segunda mano. Ya hay un video de tiendas de segunda mano, así que tienes que ir a verlo porque está súper cool. Y más o menos le doy tips y cosas que puedes encontrar o que puedes hacer a las tiendas de segunda mano. Así que ve a chequearlo. Número 4, los disfraces de Halloween. Hay algunas personas que también les cuesta creer mucho esto, pero ¿por qué tenemos nuestros disfraces de años pasados en nuestro closet guardándolos? Y pueden pasar un año, 2 años, 3 años y el disfraz todavía sigue ahí y no lo volvemos a utilizar. Muchas veces estos disfraces ocupan mucho espacio porque son grandes, así que vamos a sacarlo. A mí hace unos años atrás me gustaba mucho salir el día de Halloween con un disfraz que impactara mucho, que me gustara, y tengo muchos disfraces, pero también los tengo guardados en mi closet, así que ¿por qué? Hay un espacio siempre en nuestro closet que es específicamente para esas cosas innecesarias, y una de ellas son los disfraces de Halloween. Disfraces de años pasados que ya no utilizamos, de cuando éramos chiquitos, porque eso está ahí. Podemos regalarlos, podemos donarlos, pero definitivamente lo que no puede ser una opción es que haya un disfraz que ya no le vayas a sacar uso ocupando espacio en tu closet. Vamos a sacarlo. Número 5, de estas tenemos, yo creo que casi todo. Y estoy hablando de las camisas que nos regalan de promociones, cuando vamos a alguna actividad o vamos a algún evento y nos regalan alguna t-shirt de promoción, que son de estas extra grandes que nunca utilizamos. ¿Por qué las tenemos en nuestros closets o en nuestras gavetas ocupando espacio? Siempre he escuchado decir, me sirven para pijama, me sirven para lavar el carro, pero nunca se utilizan para eso. Siempre siguen estando en el mismo espacio del closet o en la misma gaveta. Entonces, vamos a ser claros y vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Estas camisas nunca las volvemos a utilizar. ¿Por qué las tenemos en nuestro closet? Ocupan mucho espacio porque son bien grandes normalmente, así que vamos a sacarlas, no las utilizamos, no hacemos nada con ellas, o las botamos, o las donamos, o las utilizamos para lavar los carros, pero en nuestro closet no pueden estar. Y estas son las cosas que te sugiero que debes sacar de tu closet al momento de limpiarlo o recogerlo. Como pudieron ver, no son piezas que te estoy diciendo que saques porque ya no están a la moda, o ya no están en tendencia, o ya no te las debes poner. Más bien es un video para que recojas tu closet y digas, realmente esto no lo necesito, esto ya no me es útil, y puedas hacer un poco más de espacio en tu closet. Al fin y al cabo, la moda y la tendencia es con lo que nosotros nos sintamos cómodas y queremos llevar. Así que esa es tu decisión. Sé que estos consejos y de estas cosas que te estuve hablando te van a ayudar un montón al momento de recoger y organizar tu closet. Recuerda que puedes donar las cosas, no tienes que botarlas a la basura, puedes llevárselas a algunas personas que le van a sacar un poco más de uso, también puedes llevarla a vender y a la misma vez te beneficias tú con piezas nuevas. Despojarnos de algo viejo siempre nos hace bien, así que vamos a despojarnos de esas piezas viejas que ya no queremos, que le tenemos ese valor sentimental, pero vamos a dejarlas ir para que tengan una vida mejor en otro lado. Hasta aquí ha llegado nuestro video, espero que les haya gustado y que también les ayude. Si te gustó el video, tienes que darle like, tocarle a la campanita, y si todavía no eres parte de este canal, tienes que suscribirte ya. Todas las semanas tengo nuevos videos de temas súper interesantes y bien divertidos. Como siempre les digo, también me pueden seguir en Instagram, me consiguen como Tropic Trend. Estoy bien agradecida con todo el apoyo que me han dado. Si todavía no has visto mis anteriores videos, tienes que hacerlo ya, están aquí abajo. Este video ha llegado a su fin, pero yo los veo la próxima semana. Bye.